Es admirable. Juraría que tu habitación ahora está más preparada para traer niñas que el propio consultorio. Todavía hay algo que no alcanzo a entender. ¿Qué le mueve a la señora Messía para hacer tales esfuerzos por ti? Primero la ayuda que te brindó con Gloria y ahora esto. Ya te dije que me había cogido cariño. En cuanto a eso, no puedo culparle. ¿Qué te pasa conmigo últimamente? ¿Cómo? Me esquivas. Y no solamente con la mirada. Tengo la sensación de que me estás evitando como si me vieras aparecer y cambiaras a la otra orilla de la calle. Tengo una pregunta que hacerte, Tristán. Adelante. No es que desconfíe de ti. Pero me han asegurado que ayer te vieron dándote besos con Gregory en la misma plaza. ¿Eso es cierto? Por supuesto que no. ¿Se puede saber quién te ha dicho tal disparate? Bueno, eso es lo de menos. Es verdad que ayer estuve con ella unos momentos en la plaza, pero porque tenía que entregarme unas medicinas para mi madre. Te aseguro que no ocurrió nada y la persona que te ha dicho lo contrario miente. Habrá visto mal. Y sin lugar a dudas. Además, ¿crees que si sintiera algún tipo de interés por la doctora andaría requebrando la mitad del pueblo? Bueno, ¿esa es la razón por la que no quieres verme? No es que no haya querido. Es que no he podido. Ahora me paso todo el día aquí atendiendo a parturientas. Y esta misma mañana fui a la casona a hablar con Rosario con intención de verte, pero se me hizo imposible. ¿Por qué? Por tu querida madre. No bien entré en la cocina, se me abalanzó como un perro guardián. Solo le faltó morderme. Ya la amonesté por su cerrazón con el tema de que seas la comadrona del pueblo. A ver, ¿esta vez qué te dijo? Lo habitual en ella. Que no era bienvenida, que me largara. Traté de que me explicara cuento de que venía su cambio de actitud conmigo por cuando vino a la consulta a ofrecerme su ayuda, pero no hubo manera. No te voy a pedir que la entiendas y mucho menos que la disculpes. Más, mi madre no está pasando por un buen momento. Gregoria cree que puede tener algún tipo de enfermedad y que precisa atención médica en la capital. Bueno, pues lo siento por ella, pero eso no le... Lo sé, no justifica el comportamiento hacia ti. Además, ella sabe perfectamente que tú tienes licencia para entrar en esa casa cuando gustes. Se lo volveré a reiterar, ¿de acuerdo? Me gustaría pensar que te escuchará y que se avendrá a permitirme el paso. Pero no tengo esperanzas de que lo haga. Francisca es mucha Francisca y más si le duele algo. Por desgracia, no te falta razón. Sabes que tu madre no es santo de mi devoción, pero he de reconocer que los tiene mejor puestos que la mayoría de los hombres. Me sentiría ofendido si no supiera que no lo dices por mí. ¿Cómo lo sabes? Me alegra que podamos bromear y mirarnos con una sonrisa. Eso significa que no todo está perdido. Será mejor que me vaya.